¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxum. Vamos a hacer un vídeo revisando bastantes de las novedades que se han presentado para Victoria 3, empezando por una que ya tenéis disponible ahora mismo en el juego. Y es que han metido una actualización, una mini actualización de Halloween, si no me equivoco, en el que vosotros mismos, si escogéis jugar con Rumania, perdona. Si escogéis jugar con Rumanía, quiero hacer un vídeo de esto como más dedicado al respecto. Pero si escogéis jugar con, creo que Valaquia, y unificáis con Moldavia, formáis Rumanía antes de 1870, algo así, podéis desbloquear al fucking Drácula, chicos. O sea, algo bastante, bastante loco. Creo que es un pavo además que va a estar bastante, bastante chetado. Y esto está metido con el contenido fantástico, ¿vale? Aquí tenéis las reglas del juego, podéis desactivarlo si queréis, ¿vale? O sea, es una tontería. Yo no me volvería loco desactivándolo, pero eso, jugáis con Valaquia y unificáis Moldavia, Rumanía, creo, antes de cierta fecha. Ya digo, quiero hacer un vídeo como más tranquilo de esto. Y te viene el Drácula y tiene su castillo y todo, chicos. Mirad, chicos, aquí está el evento sacado de Reddit, ¿vale? El del usuario WikiSerk2, está por ahí, ¿vale? Y luego otro usuario en Reddit que se llama El Cine, es que tengo una captura de pantalla en el móvil, ¿vale? Dice que el evento salta antes de 1890, cuando adquieres Transilvania del Norte como Rumanía. O sea que es un poco más complicado, quizá, de lo que podríamos pensar. En el sentido de que, claro, aquí está Transilvania Sur, Transilvania Norte, pues tenemos que quitárselo nada más y nada menos que a los austríacos, ¿no? Y previamente haber formado Rumanía. Entonces, bueno, esto da para partida, quizá, si queréis hacerlo. El pavo creo que es un liberal de mercado de los terratenientes. Entonces, un pavo que te puede ayudar a reformar tu país a toda tralla, a todo trapo. Aparte, Valaquia, como ya sabéis, uno de los mejores estados del juego. Fijaros, tiene aquí un 5% de mapa y 20% de infraestructuras. Y aparte, fijaros, minas de carbón, minas de. O sea, esto es una barbaridad de estado. Lógicamente le falta población y tal. Pero bueno, es muy, muy, muy buen estado. Y si tenéis pendiente partidas con Rumanía, aparte está el logro este de Despierta Rumanía, que lo tendría que sacar. Entonces, bueno, da para partida, desde luego, ¿no? Eso lo decía un poco porque lo tengáis en cuenta. Y ahora vamos a echar un vistazo a los diarios de desarrollo. Que bueno, hay bastante, bastante tralla que cortar. Vale, vamos a cubrir los diarios de desarrollo que están pendientes, empezando por este. Que salió un poco en el segundo aniversario del Victoria 3, entonces bueno, hay como bastantes elementos celebratorios. El diario de desarrollo es una absoluta barbaridad, o sea que este vídeo no sé cuánto va a durar, lo vamos a ver muy tranquilamente. Fijaros, aquí un repaso un poco a los distintos parches que han ido introduciendo. La 1.1 añadieron la legitimidad, la 1.2. La cola de construcción privada, la 1.3 con el DLC de Francia, si no recuerdo mal, agitadores, interacciones de personajes y peticiones de gobierno. Quedan bastante por el culo, la verdad. Si no me recuerdo mal, en la 1.3 también cambiaron el tema de aprobar las leyes. Ya sinceramente no me acuerdo cómo era antes, pero ahora no dejan de ser un poco como los asedios estos del EU4. La 1.4 metieron el selector de temas, de interfaz, y Vancouver es una isla, creo que fue acompañado de un DLC de arte. La 1.5, pues pedazo de parche, formaciones militares, compañías, retocaron bastante el tema militar, introdujeron el MAPI, ¿no? Esos precios locales. La 1.6, rework al sistema de migración, metieron el censo. Y un poco mejor los elementos destacados. La 1.7 pues la tenemos muy reciente, ¿no? Nuevamente. Rehicieron el tema de la construcción de la propiedad de la construcción. La inversión extranjera, el panel de edificios, introdujeron los bloques de poder, los grupos de presión, los lobbies, las interacciones con vasallos y el reconocimiento. Aparte de muchas otras cosas, el parche 1.5 y la 1.7 han sido una barbaridad de parches. O sea que quiero hacer un vídeo como de mi opinión un poco del Victoria 3 tras 2 años. Yo creo que está por muy buen camino el juego, ¿no? Y aquí tenemos también pues estas estadísticas totalmente arbitrarias, ¿vale? Pero mola verlas. Fijaros los países más jugados: China, Japón, Prusia, Estados Unidos y Rusia. Y decís, vale, Trax, ¿y por qué demonios nos hacen un DLC de la India, ¿no? Bueno, pues
A ver, sinceramente, por un lado, probablemente no sea el DLC que más pasta les vaya a dar, ¿vale? Pero luego, el argumento que ha dado un poco Paradox es que por el tema un poco de los reworks que, y los nuevos sistemas que introducen con la 1.8, los distintos desastres naturales, hambrunas, etc., el tema cultural, parece que la India encajaba muy bien con todo lo que introducían con este nuevo parche. Entonces, ese es el motivo principal por el que la India haya sido un poco el objeto de recibir un DLC, ¿no? Como veis, China, Japón son países muchísimo, muchísimo más populares, los más populares del juego, y que, lógicamente, si hiciera un DLC para esos países, pues ganarían más pasta. Pero bueno, tampoco veo mal. Yo estoy bastante ilusionado con el DLC de la India. Los gobiernos más comunes son la República Presidencial, el Imperio Constitucional, el Reino Constitucional, el Shogunado, por lo que sea, el Shogunado, la democracia parlamentaria, y luego, bueno, estadísticas arbitrarias, ¿no, chicos? Escandinavia se ha formado 67.000 veces, la Prusia anarquista 2.000 veces solo, ok, y Bizancio unas 50.000. Ahora DLC de Turquía y Grecia en algún punto, estoy seguro. Logros conseguidos, el de hechos no palabras 300.000 veces, y después el segundo más conseguido es Gran Colombia. Gran Colombia, un país bastante, bastante sencillo de formar. Y el regreso de los bárbaros, un 12.000 veces. Ese me extraña bastante porque creo que es el de empezar con Muscara y tal y echar a los franceses del norte de África. Si es el logro que estoy pensando, me parece una locura que se haya conseguido con tan poca diferencia respecto al de los colombianos, porque es un logro mucho más complicado, o sea, no está ni cerca. Luego, han construido el ferrocarril transiberiano pues bastantes veces, y el transcontinental, que creo que es el de los Estados Unidos, pues otras tantas. Se han formado muchísimas compañías. Esto va a cambiar de varias compañías con el siguiente parche, entonces habrá que ver qué tan útiles son. Se han creado bastantes bloques de poder. Los bloques de poder, espero que veamos también alguna especie de equilibrio al respecto, porque tristemente es muy muy bueno el de vasallaje y tal, y el de comercio, pero el resto son un poco meh. Entonces, bueno, o los bufan esos o a ver qué hacen. En fin, vamos a ver un montón de novedades del parche, ¿vale? No lo voy a leer todo al detalle porque, chicos, quiero intentar ir poniéndonos al día con los diarios de desarrollo y hay mucha tralla que cortar. Entonces, como veis, bueno, rework de estados de la India, la situación inicial del Imperio Sikh va a ser distinta. Ahora va a empezar con un vasallo que está en guerra con Ladakh, aquí conquistando este territorio. Y aparte, pues, no existe el Imperio Sikh como tal, sino que es el Raj este de Khalsa. Con este tío al poder, el Gulab Singh, por lo visto bastante importante. Hay bastantes personajes importantes aquí en la India. Y el tema del Raj este va a tener un montón de contenido, nuevamente. Aquí vemos los cambios culturales también. Han introducido como 30 estados principescos en la India. Han metido un montón de banderas, un montón de culturas nuevas. Bueno, ya sabéis que también tiene nuevo arte, el nuevo DLC para la India. Eso lo veremos. Lo han introducido la posibilidad de renombrar dinámicamente las provincias y las ciudades, un poco como ya sucede en otros juegos de Paradox. El ejemplo claro aquí es Turquía y Grecia, pues los nombres en turco versus los nombres en griego, Constantinopla por Estambul y viceversa, y luego los podemos personalizar nosotros a mano, cosa que no se podía hacer todavía en el Victoria 3 y mola que se vaya a poder hacer. Por ejemplo, ponerle a Zaragoza el nombre de Mañogrado, ¿no?, cuando la declaremos la capital de la República Socialista Española. Y aquí, bueno, pues un ejemplo, ¿no?, de poniendo el nombre de uno de los desarrolladores a distintas provincias, ¿no?, a distintas ciudades. Luego tenemos un montón de contenido nuevo para la India. A nivel de la situación inicial de la Compañía de Indias Orientales, básicamente la idea de todo esto es que hay nuevas ideologías para los gobernantes de la India, que en el momento en el que la India se independice van a pasar a ser ideologías más clásicas. Es decir, que distintos políticos indios y distintos grupos de interés indios no van a ver de la misma manera
sus deseos o sus objetivos políticos no van a ser los mismos bajo un gobierno inglés que bajo el autogobierno de la India, ¿no? En un momento en el que podamos haber conseguido la independencia, pues tendrán pensamientos más clásicos, mientras que bajo el yugo inglés, pues entre otras cosas, pues van a buscar quizá mayor respeto entre la población, pero mientras cuando consigan la independencia, pues van a buscar un sistema de castas, ¿no? Es un poco la idea de todo esto y nuevas ideologías. Y como digo, en el momento en el que estas ideologías cambien, o sea, en el que el estado de la India cambie, esas ideologías se pueden ir transformando, ¿no? Vamos aquí, por ejemplo, la ideología colonialista, que es una de las nuevas. Fijaros que se oponen a la economía comandada, pero están a favor de la economía de extracción. Es decir, estos serían un poco los lameculos de los británicos. Esto obviamente pues está en manos de la Compañía de Indias Orientales. En el momento en el que dejemos de tener a la Compañía de Indias Orientales en el poder, pues los industrialistas indios en sí no van a ser colonialistas, ¿vale? Bueno, más cositas, tenemos a los malthusianos, ¿no? Como nueva ideología, que están a favor de las leyes de la pobreza, pero en contra de las pensiones para los ancianos. Ok. Y luego, por ejemplo, están a favor de la sanidad privada, pero en contra de la pública. Están a favor de las escuelas privadas y no se posicionan en general sobre el resto de escuelas, o sea que eso no está mal. Etcétera, 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 ¿no? Habrá que ir viendo todo y con qué ideologías nos interesa jugar. Esto está bien saberlo, ¿no? Porque luego, fijaros aquí, por ejemplo, la Compañía de Indias Orientales, pues si están guay con nosotros, pues nos van a dar un 10% de burocracia. Si son poderosos, entiendo que sea un 20%, entonces es jugar con burocracia en la India, pues es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, entonces todas estas cosas habrá que ir mirándolas tranquilamente para ver qué grupos de interés nos interesa que sean poderosos y estén dentro del gobierno y contentos con nosotros, ¿no? Aquí vemos el nuevo tipo de economía de extracción, básicamente va a fastidiar mucho a nuestros propietarios o a la gente con dinero dentro de nuestro país. Como veis, los aristócratas capitalistas, etcétera, apenas van a invertir en nuestro país, pero vamos a generar mucho con la agricultura. Entonces, no es desde luego el sistema económico más interesante para tener, pero quizá de cara a tenerlo en nuestros vasallos nos pueda interesar, ¿no? Y aquí fijaros los modificadores que tiene la Compañía de Indias Orientales. Tiene esos industrialistas que van a estar en el poder. Al principio de la partida tiene un 200% de modificador de fuerza política, solo por el hecho de que sean el partido político gobernante. Aparte es que lo tenemos que meter en el gobierno, ¿no? Porque, si no me equivoco, ganamos 65 de legitimidad, fijaros, de incluir a este grupo de interés en el gobierno. O sea que sí o sí va a tener que estar. Y potencia muchísimo a los burócratas, ¿no? A los capitalistas, etcétera, pero bueno, como veis, va a estar bastante puteados, vamos a decir esa expresión. Los capitalistas, los aristócratas puramente indios van a estar fastidiados. Aquí fijaros, esto es de la pequeña burguesía, pueden ser soberanistas o modernizadores. Modernizadores ya los utilizaban para la pequeña burguesía brasileña, pero bueno, los soberanistas estos están a favor de la policía local, la fuerza policial local, pero bueno, están a favor también del derecho de asamblea, están a favor del multiculturalismo, ojito con esto, ya sabéis que es una de las políticas más tochas del juego, y quizá pues el hecho de conseguir un soberanista pues nos podría venir bien para sacarlo adelante, ¿no? Y aquí tenemos a los hipócritas, ¿no? A los tradicionalistas minoritarios. Estos tíos están como a favor del sistema de castas, pero están en contra. O sea, es como que les va bien el racismo, pero hasta cierto punto, ¿vale? Es decir, mientras el racismo bien, pero mientras nos beneficia a nosotros, pero no quiero exceso. O sea, no quiero exceso de racismo, porque si hay demasiado racismo, pues nos van a fastidiar a nosotros también, ¿no? Es un poco la idea de esta actitud política. La verdad que existe gente así. Es como cierto grado de servilismo. Esta es la situación inicial de las políticas de la Compañía de Indias Orientales. Una oligarquía, república presidencial, exclusión cultural, el sistema de castas no está impuesto todavía.
Yo creo que históricamente, pues ya sabéis, con la programación del dólar británico sí que se acabaría poniendo. Y la tasación o impuestos basados en la tierra, economía de extracción. No hay ningún tipo de institución y obviamente es carísimo mantenerlas, de que sea tan interesante el tener burocracia en la India, o al menos lo ha sido tradicionalmente. Tenemos la esclavitud esclavitud por deudas, como una esclavitud legada, ¿no? Luego tenemos los eventos del alzamiento indio, que estos ya están en el juego en realidad, esto es un rework un poco. Y tenemos que decir un poquito pues qué actitud tenemos, queremos tener sobre estas revueltas. Esto al final va a determinar el cómo va a acabar apareciendo la India. Y se va a conocer como el motín de Sepoy, si no me equivoco, por distintas fuentes de los británicos. Va a haber tres presidencias en la India. Va a estar la de Bengala, si no me equivoco, en la parte más oriental de la India, la presidencia de Bombay en la parte más occidental y la presidencia de Madras más para el sur. El tema es que se representa que durante unos 25 años el gobierno de los británicos en esas presidencias no es excesivamente potente y tenemos que ir tomando acciones pues para seguir dominando, que los británicos sigan dominando en cada uno de estos lugares, ¿no? Tenemos que ir lidiando con ello. En función de qué presidencia caiga o si conseguimos mantenerlas, pues podremos ir tomando un desenlace para este contenido, esta entrada de diario distinto, ¿no? Puede, por ejemplo, que la presidencia de Bengala pues se monte en armas, la de Bombay no, la de Madras también, es decir que va a ser ba algo bastante, bastante dinámico y debería ir variando bastante a lo largo de las partidas, ¿no? Tenemos aquí un nuevo arte, aunque lo vamos a ir viendo también en el siguiente diario de desarrollo, que lo veremos ahora a continuación. Tenemos aquí esta entrada de diario también, la de consolidar el mandato colonial, en el cual, pues, representaría un poco a los británicos, ¿no? Entrando a meter mano en la India, ¿no? Como históricamente sucedió, pues, para mantener el mandato sobre el país. Ya que vemos cómo puede haber un alzamiento, ¿no? El Hindustán y, si no me equivoco, el Imperio Mogol siguen existiendo o están presentes ahora en la situación inicial de la India y pueden ser uno de esos países que se acaben alzando en armas y con los cuales va a jugar el nuevo contenido para de cara a ir representando estas rebeliones, ¿no? Vemos aquí Sindh en armas, Gwalior, Nagpur, naciones que nos suenan un montón de nuestras distintas partidas en Leo 4, en el propio Victoria 3. Todos estos verdes oscuros pues pertenecerían a los mogoles. Como digo, están ahí presentes. India en llamas, nuevo evento, el motín de Sepoy. Pues ir lidiando con esta entrada de diario. Y nuevamente pues podemos acabar desbandando la Compañía de Indias Orientales. Y en cierta medida, pues ganaría la independencia o incluso lo que sucedió históricamente, como digo, de los británicos retirándole el control, ¿no? A la Compañía de Indias Orientales y tomando la corona directamente el control de la India, ¿no? Un poquito distinto a lo que sucedió con Bélgica, si no me equivoco, que Bélgica era un protectorado de la corona. Perdón, el Congo belga era un protectorado de la corona directamente y tras la gran tragedia que fue la gestión de la corona en el Congo belga, pues el propio país se acabó haciendo con el control con la administración territorial, ¿no? Bueno, no tiene mucho que ver en realidad con lo que acabo de mencionar de la India, pero bueno, es algo que históricamente ha sucedido, ¿no? Que a veces nos pensamos que realmente, al fin y al cabo, la India estaba controlada por una empresa. Vale, entonces en ese aspecto es como que el propio país se hacía con el cargo, ¿no? Y aquí vemos pues distintos desenlaces de este alzamiento indio. Vemos las distintas presidencias, ¿no? Aguantando el tipo, en este caso la de Bombay, en este caso la de Madrás, en este caso la de Bengala y en este caso pues quizá un imperio mogol más fuerte. Bueno. Luego hay nuevos tipos, como hay nuevos tipos de vasallos, ahora van a aparecer divididos en distintas categorías en la propia interfaz. Esto es algo que mola bastante. Es decir, ahora hay. No sé si están listados todos los vasallos. Aquí los tenemos. Vale, aquí lo vamos a ver mejor. Todos los vasallos que hay presentes con el siguiente
Parche del Victoria 3, pues tenemos a la marioneta, ¿vale? Y vemos cuánto, qué porcentaje de dinero pagan, cuántos convoys aportan a su señor, qué tipo de independencia tienen, ¿no? A nivel diplomático, ¿no? Si pueden tomar acciones como declarar guerras, como tener cierta iniciativa independiente, si están dentro del mercado de su señor, etc. Y aquí vemos los vasallos que hay, ¿no? El marioneta o títere, ¿no? Vasallo, colonia, protectorado, tributario, compañía de cárter o algo así, dominio y la unión personal, ¿no? Que la unión personal es prácticamente a un pasito de la integración del país. Y aquí fijaros el imperio británico, ¿no? La cantidad de vasallos que tiene, ¿no? Tiene únicamente un protectorado al principio de la partida y toda esa cantidad de títeres. No sé si nos enseñan también el de la India. Luego hay bastante nuevo contenido para el camino un poco fascista, el camino de la pequeña burguesía del Victoria 3, que lo que hacen en cierta medida es equipararlo a las distintas opciones que tenían los comunistas dentro del juego. El primer ejemplo es la introducción de un nuevo principio de gobernanza, que es el estado corporativo, un poco ese estado en el que existe una tregua, existe una alianza entre vertical, ¿no? Que se decía entre distintos sectores de la población, es decir, por ejemplo, la existencia de sindicatos que aglutinaran tanto a los empresarios como a los trabajadores, cosas que son reminiscentes, pues, de ciertas cosas de la España franquista, pero sobre todo no de la Italia fascista de Mussolini, distintos países en los que se llevó esto, si no me equivoco, una breve época en Irlanda en los años 20, luego algunos ejemplos, si no me equivoco, también en Irlanda creo que he dicho, ¿no? Pero en Italia hubo más casos, ¿no? Pero bueno, no es en el Fiume, ¿no? Lo mencionaban en el Estado Federal de Austria, pues ya sabéis, un poco ese modelo de político que creo que se ha aplicado bastante poco en la historia, o sea que la idea de esto es un poco representar como una especie de fin o de destino político que puedan perseguir la pequeña burguesía, a.k.a. los fascistas, en el Victoria 3, como los comunistas o los sindicalistas tienen la posibilidad de acabar consiguiendo el estado de República de Consejos, ¿no? Tenemos esta nueva entrada de diario, que nuevamente se equipara un poco a la entrada de diario del fantasma del comunismo, el fantasma que recorre Europa, pues tenemos esta entrada de vigor y grandeza. Supongo que sea un poco esa la traducción, y es básicamente pues el nacimiento del fascismo en el mundo, ¿no? Y se irá extendiendo, pues como pasa por como sucede con el espectro del comunismo nuevamente allí en el juego que ya estaba presente, ¿no? O sea, simplemente que le han añadido este nuevo contenido al juego. Luego tenemos también la Conferencia de Londres, que es básicamente, recordad que Bélgica es un estado de reciente creación allí en el norte de Europa o en Europa Central, y básicamente al principio de la partida pues distintos países, entre ellos Holanda, Francia y, si no me equivoco, Inglaterra, que era el mayor defensor de Bélgica, de la existencia de Bélgica, pues tiene la opción de ayudar a determinar o a dictaminar el futuro de Bélgica, ¿no? Recordad que, al fin y al cabo, Bélgica no deja de ser un país un poco de creación artificial, con objetivo de debilitar a los Países Bajos, un gran rival marítimo y colonial y comercial del Reino Unido. Y un estado que a día de hoy incluso es un poco incomprensible la existencia del mismo, ¿no? Es un estado en el que se hablan muchas lenguas distintas, en el que hay tres regiones claramente existentes, y que sin la existencia probablemente de la Unión Europea no sabemos realmente si este estado hubiera llegado a existir tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Yo no soy particularmente defensor de la existencia de Bélgica, no sé hasta qué punto tiene mucho sentido. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y el tema es que, pues eso, tenemos nuevo contenido, como digo, nuevamente para la pequeña burguesía y esta Conferencia de Londres. Parece que hay más contenido que no nos han querido revelar. Ojalá, bueno, no lo parece, ¿no? Pero ojalá veamos en algún parche introducida la Guerra Carlista. Es algo que llevamos muchos parches y mucho tiempo pidiendo que introduzcan en el Victoria 3. Y yo confío que antes de que llegue un DLC de España, quizá la veamos introducida en un parche de manera gratuita, ¿no?
Y aquí nos enseñan algunos de los posibles desenlaces del contenido belga. Esta paz de esta conferencia de paz. Y vemos pues que Luxemburgo podría haber un poco ampliado su territorio, ¿no? En esa zona de Valonia, si no me equivoco. Y vamos con otro diario de desarrollo que nos han presentado esta otra semana, ya más relacionado con el arte. Este vamos a ir bastante rápido porque, sin más, o sea, no es que me preocupe especialmente, es algo que está bien siempre, ¿no? El tema del arte le da más cariño, un poquito más de contenido a nuestras campañas, pero no me parece tan determinante como nuevos eventos, incluso la nueva música, entradas de diario, personajes, ese tipo de cosas. Así que nada, vamos a echar un vistazo a lo que son un poco las distintas, distintos bocetos, distintos esbozos que han ido presentando. Especialmente los que son ya más definitivos como este, ¿no? Entre los que vemos aquí el de fondo, en las nuevas leyes, pues nuevos elementos. Y cómo cambian los colores de los botones, de la interfaz, esos elefantes, ahí arriba a la izquierda representando esa tradición india. Y eso de arriba a la derecha, la verdad, que no sé si es un pavo real, es un ganso o qué es. No soy muy experto yo en este tipo de cosas. Pero bueno, aquí vemos quizá un vistazo más general de la interfaz. Supongo que a veces no se aprecia muy bien en esto, en los vídeos. Pero bueno, es como así más, un color verde turquesa. Un poco más claro. Para nuestras partidas con la India. Y aquí lo tenemos, ¿no? También hay mucho arte nuevo, ¿no? Para de ropas y modelos en 3D. Tengo ganas de interactuar sobre todo con los movimientos políticos, este tipo de cosas. Va a molar jugar casi casi con cualquier partida. Aquí vemos, ¿no? Ahí de fondo parece que es como una especie de tela con unos elefantes, ¿no? Porque es como muy de la India, ¿no? El tema del elefante. Y aquí un poco pues lo que va a ser la interfaz definitiva. Como digo, podemos cambiar a placer del tipo de interfaz que estamos viendo en nuestra partida. Podemos cambiar entre las que han ido introduciendo, ¿no? Si no me equivoco, con el DLC de Dawn of Wonder metieron, con el DLC de Francia metieron también una, con el DLC de Sphere of Influence hay algo también por ahí. Y el nuevo mapa que está muy chulo también. Un poco marronero, ¿no? Me gusta mucho. Tema marrón a los indios, chicos. Pero los dibujitos muy, muy chulos. Creo que representan como momentos históricos de la India. Yo más allá un poco del tema de los pilares de Ashoka. La verdad que no tengo mucha idea de la mitología india o de la gran historia india. Bueno, los pilares de Ashoka, es que los pilares de Ashoka. También hay un poco de especulación sobre hasta qué punto fue real, ¿no? Pero el tema del rey guerrero que mató mucha gente y como que en un momento de estar ahí matando tanta gente queda horrorizado y dice, me voy a convertir, me voy a dedicar a ser todo buena gente, pues está bastante chulo, la verdad. Y bueno, pues distintos elementos mitológicos, ¿no? También de la India, aquí un texto que supongo que pondrá he aquí el mundo o algo así. Tengo ni puñetera idea, la verdad. Pero bueno, desde luego transmite mucho cultura india, ¿no? Y civilización india, o sea que este aspecto chulo. Luego detalles por el mapa también. Aquí por Bengala. Pakistán, la línea de Daka mítica, ¿no? Del Hoi cuadro, chicos. Las ciudades, las cordilleras y las forestas. Llenan un poco, ¿no? La tierra. La verdad que está chulo el arte, ¿no? Al final acabas utilizando un poquito. ¿Qué más quieres? Esto a mí sí que me gusta más. Esto ya veis. Los nuevos fondos de los eventos. Es una pasada, tío. O sea, esto me encanta. El arte del Victoria 3 a mí me flipa, tío. Pero me flipa. No sé, en plan, me mola mucho. Es como que transmiten mucho lo que es ese siglo XIX. En general, yo creo para todos, ¿no? Ese siglo de modernización, esperanza, no sé, esos cielos brillantes, ¿no? Nuevamente es la India, ¿no? Muchísima gente. Eso también es muy de la India, ¿no? ¿Cuáles serán las nuevas instrucciones de nuestros señores británicos esta vez, ¿no? Vamos aquí a unos británicos muy fumones, muy relajados.
Aquí gente dándose de guantazos, muy típico de la India también. Incluso sacando aquí un puñal, ¿no? Nos habrá colado aquí un conspirador de esos del Crusader Kings 3. Y este de arriba a la derecha con las manos en la cabeza, en plan escandalizado, diciendo, oh my god. Lo que no sabe que viene aquí uno un tío todavía más cabrón, ¿no? Que bueno, que te peguen con una vara ya está mal en sí, ¿no? Pero pues, si te pegan con con un puñal, pues ahí ya te van a dejar un poquito más fastidiado. Este está bien también, ¿no? Un señor aquí gritando a otro que está aquí con las manos en los bolsillos. Supongo que este no está particularmente estresado, por lo que sea que le está gritando este señor de aquí. Una señora aquí, una serie de señoras trabajando en un telar. Otro aquí que debe ser el supervisor. Y esta a mí sí que me parece muy chula, tío. O sea, me parecen muy chulos todos, ¿no? Pero no digo que defienda que la peña esté trabajando ahí en un telar, ni mucho menos, o que la gente esté ahí pegándose. Lo digo que está el típico vacilando. Pero está mola un montón, tío. Aquí la pobre señora recogiendo. Y mientras tanto, un tío ahí en el fondo con la sombrilla subida a caballo, como diciendo, a ver qué estáis haciendo, ¿no? Este es muy, muy bonito, tío. No me gusta lo que veo, pero me gusta el arte, chicos. Vamos a decirlo así. Luego, mucho arte nuevo, ¿no? Hay un montón de mecánicas nuevas, hay un montón de interfaz nueva y de cosas con las que interactuar. Entre otras nuevas ideologías, como ya hemos visto antes, pero también el nuevo sistema de aceptación cultural. Recordad que va a haber como 5 grados en los que una cultura está aceptada dentro de tu país. Y eso lo han representado hasta con un señor enjaulado cerca de una especie de capitalista o algo. Un señor que probablemente esté bastante tranquilo. Y aquí tenemos el arte, ¿no? Un poco. Primero estás aquí enjaulado, en plan te tratan como una bestia de circo romano, supongo. Aquí te dan de patadas. Aquí uno está sentado tranquilamente viendo el furbo, mientras que otro está lamentándose. Aquí te señalan, ¿no? Pero bueno, ya vas mejor vestido y aquí ya te dan la mano, tío. En plan, aquí ya has completado tu viaje espiritual. Bueno, aquí un montón relacionados con los nuevos desastres, en los que no quiero incidir mucho. Desastres naturales, ventajas y cosas relacionadas con el tema de las cosechas. Y aquí con el hambre, ¿no? Ahora nuevos logros también. Aquí vemos también las nuevas mansiones, los nuevos distritos financieros que van a tener sus propios iconos allí en la India. Eso está chulo. La economía de extracción, esto no sé muy bien qué va a ser, los sistemas de castas, que al final mola mucho, ¿no? Está como invertido. Nuevas ideologías, ¿no? Y nuevos valores de estos de los grupos de interés, ¿no? Conforme nos vayamos llevando mejor o peor con ellos. Y eso, en principio, hay más cosas, ¿no? En plan, hay eventos, hay logros, ¿no? Entre otras cosas. Así que ya lo acabaremos viendo todo lo que acaba introduciendo esta nueva actualización, este nuevo parche. Dice que la semana que viene, o sea, esta semana, chicos, lo bueno que me haya tocado los huevos a dos manos. Es broma. La semana que viene, es decir, en apenas unos días, nos detallarán más contenido narrativo que va a llegar al juego. ¿Vale? Eso ya lo veremos tranquilamente, ¿vale? Poco más, chicos. Diario de desarrollo muy largo, pero tenemos un montón de cosas que cubrir. Espero que os haya molado. Nos vemos en el siguiente. Cuidaos mucho. Chao, chao.